El sábado a las 20 horas era el último plazo para presentar, para que las listas se presenten, las listas que pretendían participar del proceso, y ha sido presentada una sola lista, que es la lista que encabeza Lucía Corpassi como presidenta del partido, vicepresidente Raúl Jalil. Y digamos, para hacer que claros, digamos, todos los sectores que están conformando lo que es el Frente de Todos hoy, han estado representados, han estado en las discusiones, han propuesto nombres, las listas en los diferentes estamentos, más allá de algún nombre en particular que no esté formando parte de la lista, los sectores han puesto dirigentes en todas las categorías en las cuales han solicitado los espacios. Digamos, tenemos la Junta Capital, la Junta de los Circuitos, en el caso de la capital, en el caso de los departamentos también han sido participados todos los sectores que han querido participar, y por ahí los nombres propios que no están en sí en la lista tienen gente de sus espacios puestos que están formando parte de la lista, producto de las conversaciones que se han tenido y que de los espacios que a cada uno, a cada sector les correspondía, y han sido ocupados por gente que propuesta por esos sectores, digamos. En este caso, una representación se esperaba al menos de un hombre fuerte aquí en la capital, como es la del doctor Gustavo Sadi. Bueno, fue decisión del doctor Gustavo Sadi el no estar él como nombre propio, pero la representación de su sector está en las diferentes, en la Junta Capital, en la Junta de los Circuitos, o sea, dirigentes de su sector que claramente están ocupando espacios en esta lista. O sea que el sector, más allá del nombre propio del dirigente, de un dirigente en particular, el sector está con nombres que los representan en la lista de unidad. Más allá de que no lo hayan expresado, ¿cree que los nombres fuertes son el de Raúl Jalil, Lucía Corpassi y Gustavo Sadi? No, todos son nombres fuertes, pero claramente esto es un frente político. Fue decisión de Gustavo el no formar parte con nombre propio en la lista, pero repito, el sector que él representa está con nombres postulados por ellos, ocupando los espacios que han sido acordados en el marco de la discusión que se dio de esa línea en particular, digamos. Y esa lista ha terminado siendo la única lista que ha sido presentada, y por lo tanto, cumplido el plazo de presentación, se va a hacer el proceso de la Junta Electoral hasta el día de mañana de verificación de la documentación de la lista para su oficialización y elevación al juzgado. ¿A qué obedece el malestar que por ahí se ha conocido a través de las redes sociales por algunos actores políticos? No, digamos, en el ámbito de las discusiones que se han dado no se han planteado esos malestares, y de ahí lo demás, digamos, del planteo, las cuestiones o pretender hablar de candidaturas, cuestiones que son de otro momento, que no son de este momento en el cual teníamos que definir las cuestiones de autoridades partidarias. Esas son cuestiones que cada uno sabe, o cada sector evalúa el momento en el que las realiza. Claramente nosotros somos parte de un frente político, digamos, que hoy está el partido conducido por Lucía Corpassi, la provincia gobernada por Raúl Jalil, y la intendencia de la capital, que es el distrito más grande, por Gustavo Sadi. En el momento que las candidaturas se tengan que evaluar para los diferentes cargos, digamos, están todos los referentes, estarán habilitados para ahí, inclusive Lucía Corpassi es una clara opción también para poder estar en la oferta electoral de este año. O sea, eso no queda ninguna duda que de producirse o ser una decisión del conjunto que tenga que haber alguna alternativa a lo que está planteado hoy. Claramente Lucía es un referente que está en la consideración de la gente como para estar ocupando cualquiera de los escaños, de los cargos que se pongan en juego este año.